Las coles provienen de la familia de las crucíferas y su origen se sitúa en el Mediterráneo. Según algunos, dataría de hace 4.000 años o más. Ricas en vitaminas y minerales, y por la época de su cultivo, otoño-invierno, las hace muy interesantes para nuestros huertos, pues podemos disponer de verdura durante todo el invierno al soportar esta el frío, la escarcha y las heladas. Es más, alguna variedad, como el brócoli verde, es más tierna y sabrosa después de alguna helada. Por si fuera poco, se puede guisar de múltiples maneras. Le gustan los suelos profundos, ricos en materia orgánica y bien nitrogenados, aunque se suelen adaptar a muchos tipos de suelo. Una vez estas extraídas de la tierra, doy un riego a la misma. Cuando llega el tempero, extiendo una capa de estiércol y doy dos o tres pasadas de motoazada. Dejo reposar la tierra y allá por finales de agosto hago la plantación. Esto que vemos aquí es la tierra donde han estado las patatas. Y como le va muy bien el poner detrás la verdura de invierno, es lo que vamos a hacer. Como ya la tierra está preparada, ya hemos envuelto el estiércol y ahora solo queda marcar los surcos y plantar la planta. Entonces los surcos los vamos a hacer a una distancia entre ellos de 75 centímetros. Y luego entre plantas, porque las coles necesitan mucho espacio, entre plantas vamos a poner entre 50 y 60 centímetros. El sitio de la plantación, a ser posible, siempre cara sur. Así las tendremos abrigadas del norte. Y aunque les gusta la humedad, tampoco es bueno que la tengan en exceso, pues es causa de muchas enfermedades. Podemos hacer un semillero, pero para un huerto familiar en el que vamos a poner unas cuantas plantas de 6 o 7 variedades distintas, creo que no vale la pena. Yo las compro en vivero, ya con cepellón. Las que suelo plantar son brócoli, romanescu, repollo o grumo, pella temprana o coliflor, pella tardana, lombarda y col de Bruselas. Las suelo plantar siempre detrás de las patatas. Después de plantar, eso sí, un buen riego. Al principio, hasta que agarren bien, no debe faltarles la humedad. Un riego cada 8 o 10 días está bien. Más adelante ya los iremos espaciando. Y cara al invierno, sobre todo si va lloviendo, prácticamente nada. Yo suelo regar a manta, pero se puede hacer igual con goteo. Como mantenimiento, no precisa demasiado. Un par de escardas si hay hierba y al mismo tiempo recalzamos las plantas para protegerlas del frío. Plagas y enfermedades más comunes. Entre las plagas está el pulgón. Hay varias clases de pulgones que se pueden instalar en las coles y, aparte del daño que hacen, contribuyen a propagar enfermedades por virus. Para combatirlos, jabón potásico
y aceite de neem. La oruga o mariposa de la col. Esta es la peor de todas, porque si nos descuidamos, podemos llegar a perder la cosecha. Podéis visitar aquí el videotutorial que tengo hecho sobre esta plaga. Son unas bonitas mariposas blancas que llevan unas manchas negras en las alas. Las larvas empiezan a comer las hojas de la col a una velocidad tremenda, pudiendo en poco tiempo desfoliar la planta entera. Está también la rosquilla negra, que son unas polillas cuyas larvas se alimentan de las partes tiernas de la col. Dificilísimas de combatir. Si tenemos instalada la mosca blanca en otros cultivos, seguro que también nos van a pasar a nuestras coles. Así que atentos. Se combate bastante bien con las trampas cromáticas amarillas y el jabón potásico y aceite de neem. Está también los caracoles y las babosas, que aunque pueda parecer una tontería, cuidado con los caracoles. No hay más que ver las fotos, sobre todo los pequeños, ya que suelen ser muy voraces. En cuanto a las enfermedades, está la hernia de la col, que es una de las más importantes por su dificultad para erradicarla. Es un hongo que produce tumores en las raíces de la col y estas acaban por pudrirse. Está también la roya. No es muy frecuente, pero si tenemos rosales que atraen mucho esta enfermedad, es muy posible que pasen a las coles. La manera de prevenir la enfermedad es evitar los excesos de humedad, así como evitar la excesiva masificación de las plantas. También es bastante difícil de erradicar. También están, aunque en menor medida, el mildiu, el oidio y la alternaria. Vemos cómo van evolucionando y creciendo nuestras coles, para por fin terminar su desarrollo y poder cosecharlas. Después de recolectarlas, es interesante arrancar la raíz para evitar la propagación de alguna enfermedad. He aquí una pequeña muestra de nuestras bellas coles que hemos obtenido. Y ahora, a la mesa. Bueno, pues hasta la próxima, amigos.